XCLD, primera y única. Cubrir Noticias, la información regional más oportuna y veraz. Agradecemos a quienes hacen posible que llegue la información hacia donde usted amablemente nos escucha. Ellos son nuestros corresponsales Andrés Ramírez Pelayo, Marco Corral, también Enrique López, y por supuesto agradecemos el que nos dé las noticias deportivas día a día a Héctor Guerrero Tetos. Ante este micrófono les saluda Jessica Macías Abalza, esperando que tengan una excelente tarde y que tengan buen provecho para todos los que ya están a punto de comer. Les recuerdo que estamos en la semana número 34 y hoy es el día 238 de este año, faltándonos únicamente por transcurrir 128 días para finalizar este 2016. La temperatura máxima para hoy es de 28 grados centígrados, mínima 18, con cielos principalmente nublados y también el día de hoy con posibilidades de lluvias para que usted tome sus precauciones. Pues damos inicio a estas notas generales, siendo la 1:04. Muy bien, iniciando con la primera nota en estas notas generales, nos indican que reinician la entrega de mochilas con útiles en escuelas de Autlán de Navarro. Esta nota nos la proporciona Andrés Ramírez Pelayo, así que adelante Andrés, escuchamos tu información. Arranque de un nuevo ciclo escolar para alumnos de primaria y secundaria. En el municipio de Autlán de Navarro, reanudaron la entrega de mochilas con útiles, comenzando con las escuelas Manuel López Cotilla, Escuela Secundaria Técnica número 7, Centro Escolar Chapultepec y Narciso Mendoza. El alcalde de Autlán de Navarro, Fabricio Israel Corona Vizcarra, mencionó que en el municipio serán entregadas un total de 13.285 mochilas y donde se estima que todos los paquetes estén repartidos en un plazo estimado de una semana, incluyendo también las escuelas en las diferentes agencias y delegaciones. Estamos ya haciendo las entregas en cada una de las escuelas y en donde tenemos el firme compromiso de entregarlo lo más pronto posible en todos los preescolares, primarios y secundarios del municipio de Autlán, incluyendo, y quiero ser muy enfático en esto, las agencias y delegaciones, en donde también estaremos entregando a partir del día de mañana en algunas comunidades, y el compromiso es tratar de entregar la próxima semana que esté todo entregado. La entrega de mochilas con útiles, con una aportación municipal de 2 millones de pesos, destacó el primer edil, significa principalmente un apoyo económico para los padres de familia, ahora con el regreso a clases, y de esta forma, ahorran en el gasto del material escolar. Es un compromiso que hiciera desde el arranque de su sexenio el señor gobernador Aristóteles Sandoval, y en donde lo estamos trabajando en conjunto, gobierno del estado, junto con el gobierno municipal, para tener esta entrega de mochila con útiles escolares totalmente gratuito a todos y cada uno de los niños del sistema básico escolar, para que pueda ser de utilidad económica para las familias, en este caso autlenses. Además del presidente municipal, en esta primera entrega de mochilas con útiles posterior al comienzo del nuevo ciclo escolar, se contó también con la presencia de varios regidores del municipio, así como de la delegada de la DIRCE Sierra de Mula, Berta Yolanda Rodríguez Ramírez, así como la representante de CEDIS en Autlán, Adriana Rodríguez Nilo, quienes hicieron entrega simbólica a cada alumno de diferentes grados escolares. Informó para Unir Noticias, Andrés Ramírez Pelayo. Muchas gracias Andrés por la información. Continuamos con estas notas y en la siguiente pues nos indica Marco Corral que ya fue eliminado el fuero para los servidores públicos en Jalisco. Así que vamos a escuchar la información. Ya fue eliminado el fuero para los servidores públicos en Jalisco. El decreto del Congreso del Estado número 25.859 que reforma varios artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco para eliminar el fuero constitucional para los servidores públicos de la entidad, ya entró en vigor. Fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el sábado. 1.559 servidores públicos del Estado de Jalisco ya no tienen fuero constitucional. La iniciativa fue presentada al Pleno del Congreso desde el 10 de noviembre pasado y el 14 de julio se presentó como dictamen, que fue aprobado por mayoría y sobre el que enviaron su sentido de votación 112 de los 125 ayuntamientos, de los que solamente uno,
el de Zapotitlán de Vadillo, de extracción priista, por acuerdo de ayuntamiento, emitió votación en contra. El 11 de agosto, con el acuerdo 640, el Congreso del Estado declaró aprobado el decreto, que entró en vigor al ser publicado en el periódico oficial, informó para Unir Noticias, Marco Corral. Muchas gracias por la información, Marco. Y bueno, continuando también con información que nos proporciona nuestro corresponsal Marco Corral, nos indica que Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán tiene 4 casas de estudiantes. Vamos a escuchar la información. Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán tiene 4 casas de estudiantes. El gobierno de Cuautitlán de García Barragán cuenta con 4 casas para estudiantes del municipio, 2 ubicadas en la ciudad Autlán de la Grana y otras 2 en la cabecera municipal de La Huerta. Se trata de un apoyo del gobierno de Cuautitlán de García Barragán para estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur y del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, originarios del municipio. El presidente municipal, licenciado José de Jesús Flores Santana, explicó. Efectivamente, Marcos, el municipio, por cómo se encuentra geográficamente, muchos de nuestros estudiantes salen a Ciudad Guzmán, muchos salen a Colima, muchos a Manzanillo, muchos a La Huerta, muchos a Autlán. La mayoría, y por la cercanía, se encuentran aquí en La Huerta y en Autlán, en el Cuxur. En La Huerta estamos nosotros apoyando con 2 casas para el estudiante, en donde estamos pagando la renta. Y en Autlán estamos apoyando con otras 2 casas, en donde se paga la renta de igual forma. Informo para Unir Noticias, Marco Corral. Y continuando con esta información, bueno, pues también nos indican que quieren autoridades de Cihuatlán otra casa del estudiante. Esta nota también corre a cargo de Marco Corral. Adelante, Marco, escuchamos la información. Quieren autoridades de Cihuatlán otra casa del estudiante. Buscarán las autoridades de Cihuatlán abrir otra casa para estudiantes, como la que el domingo inauguraron en la ciudad Autlán de la Grana. El alcalde licenciado Fernando Martínez Guerrero indicó. Un logro histórico, muy contento, Marco, de esta parte de poder inaugurar la primera casa del estudiante. Te digo que fue una de las cosas que hablamos cuando caminamos y tocamos puertas, le dijimos a la gente que íbamos a lograr este proyecto. Hoy mi compromiso es buscar abrir otra próximamente en otro de los lugares donde tenemos muchos estudiantes. Dijo que la primera casa del estudiante fue posible con el plan de ahorro y austeridad que se puso en marcha desde el inicio de la administración municipal. Y decirte cómo lo hicimos. Simplemente te pongo un ejemplo bien sencillo. Con lo que se pagaba de teléfonos anteriormente para el servicio, válgame la redundancia, los servidores públicos, hoy lo dejamos de pagar y estamos haciendo este tipo de proyecto. Con los 10,000 pesos que se pagaban en telefonía celular, hoy los aprovechamos mejor y estamos apoyando a los estudiantes para que tengan un lugar digno. Informo para Unir Noticias, Marco Corral. Continuando con la información, esta tarde tenemos que ya el Chante contará con una escuela de artes. Pues vamos a escuchar esta nota que nos la proporciona Enrique López. Adelante, Enrique, escuchamos la información. La delegación del Chante contará con una casa del arte, donde se impartirán clases de música, teatro y talleres de manualidades. Gestión que realizó el delegado municipal del Chante, Juan Rivera Álvarez, ante el Ayuntamiento y la Secretaría de Educación para que les otorgara a la comunidad en comodato un lugar en donde desarrollaran los niños, jóvenes y adultos dichas actividades. También precisó el funcionario municipal que se reactivará la escuela de música, la cual no funciona desde hace 2 ciclos escolares. Ya tiene un par de ciclos escolares que no se imparten clases por el grupo reducido de alumnos, de ahí que se tramitó un comodato para con el ayuntamiento a través de la Secretaría de Educación y el propio ayuntamiento. Va a ser una escuela de las artes donde se pretende de manera coordinada con nuestro ayuntamiento municipal de Autlán llevar a cabo diferentes talleres que puedan servir a niños, jóvenes, personas de la tercera edad ahí dentro de la comunidad. El delegado Juan Rivera señaló que una vez que inicie la próxima semana la escuela de artes, se contará con maestros de la Casa de la Cultura de Autlán, así como maestros del Chante. El municipio nos va a estar apoyando con algunos maestros que vienen de Autlán,
Y también vamos a estar trabajando con personas de la comunidad en el tema del papel picado. Hay una persona que es nativa de ahí del Chante y ha impartido cursos con diferentes escuelas en toda la República Mexicana. Preciso también que existe interés tanto por los talleres como por la escuela de música, donde hace tiempo se conformó el mariachi Los Palmeros del Chante, quienes ya están preparando su primer disco. Para Unir Noticias, Enrique López. Y seguimos con la información esta tarde a través de Unir Noticias. Es la 1:14 y es tiempo de darles esta siguiente nota. La ruta gastronómica del Chacal es para turismo cultural. Es lo que nos indica en esta nota Marco Corral. Así que vamos a escuchar la nota ampliada. La ruta gastronómica del Chacal es para turismo cultural. La Secretaría de Cultura promueve la actividad turística en la entidad, señala el coordinador de desarrollo municipal de la Secretaría en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, Manuel López Morales. Dijo que en el turismo cultural se incluye la gastronomía, que en la Costa Sur se promociona como la ruta gastronómica del Chacal. A Unir Noticias dijo: la Secretaría de Cultura se están haciendo cosas que tienen que ver con lo que viene siendo turismo cultural, a través de la cultura, a través de turismo, a través de todas las manifestaciones que hacemos, intentar generar ingreso, progreso, que, y bueno, pues como nosotros ahí en la Secretaría lo tenemos, a través de la cultura, el desarrollo y la cohesión social. Así que bueno, esta es una forma, y pues invitar a toda la gente que se venga a comer a la Costa Sur, y en todo Jalisco se come rico, pero acá en la Costa Sur el Chacal es algo muy, pero muy especial, Marcos. Recuerdo que el langostino, llamado Chacal, por el nombre náhuatl Chacali, está presente en todos los municipios de la Costa Sur. Por todos lados encontramos muchísimos sabores que puedes degustar, tanto allá en la Villa de Purificación, Casimiro muy a su buen estilo, en Cuautitlán, aquí en la Huerta, Cihuatlán también, y bueno, en todos lados tienen una forma muy, pero muy distinta, pero muy rica. Informo para Unir Noticias, Marco Corral. Pues suena bastante agradable esta ruta gastronómica del Chacal. Ojalá que pues siga promoviéndose en el turismo cultural. Y bueno, pasando a nuestra siguiente información, tenemos que señala alcalde de Cihuatlán que ha cumplido con la mayoría de compromisos. Esta nota también nos la proporciona Marco Corral. Adelante, Marco, escuchamos la información. Señala alcalde de Cihuatlán que ha cumplido con mayoría de compromisos. A casi un año del inicio de la administración municipal 2015-2018, las autoridades de Cihuatlán han cumplido entre el 80 y el 90% de los compromisos, señaló Unir Noticias el presidente municipal, licenciado Fernando Martínez Guerrero. ¿Cómo se siente casi a un año? Pues mira, contento, porque lo que hablamos y lo que dijimos cuando tocamos las puertas, hoy lo estamos cumpliendo a un año. No ha sido fácil, te lo comento, Marco, porque nos dejaron muy mal el tema de finanzas. Tuvimos que corregir en los primeros meses el tema de finanzas, tuvimos un huracán pues fuertísimo, y a pesar de todo eso nos afrontamos a todo ese tipo de cosas, y el día de hoy te puedo decir que estoy a un 80, un 90% de cumplir todas las cosas que hablamos. Y agregó: te puedo agregar, y algo de lo que me tiene muy orgulloso y que creo que todo el equipo que estamos trabajando estamos orgullosos, es de que cumplimos algo que decían que no íbamos a poder: entregar los uniformes a cerca de 9,000 niños, que es algo histórico, es primera vez en la historia, y estamos haciendo cosas que vamos a dejar que el día de mañana que no estemos, que sea una cuestión casi obligatoria cada año entregar los uniformes, para que los niños tengan esa igualdad y que eso se haga mediante los ahorros. Estamos contentos, creo que vamos bien, vamos un paso firme. Como todo, nos faltan algunas cosas, pero tenemos que buscar pronto tenerlas ya listas. Informo para Unir Noticias, Marco Corral. Y pasando a otra información, tenemos que el 90% de pacientes que atiende el Hospital Regional de Autlán corresponden al Seguro Popular. Esta nota nos la proporciona Enrique López. Adelante, Enrique. Señaló el director del Hospital Regional de Autlán, doctor Nicolás Ayala del Real,
que el 90% de los pacientes que atiende el nosocomio corresponden a derechohabientes del Seguro Popular de 19 municipios de la región. El 90% de los asegurados por el Seguro Popular en los 19 municipios. El 10% es población que no tiene derechohabiencia social o son pacientes del ISSSTE que también apoyamos al ISSSTE para algunos tratamientos. Agregó que actualmente se están ampliando los servicios de especialidades médicas, así como implementando servicios como es el caso del lactario que recientemente inició sus servicios beneficiando a las madres que por algún motivo tienen que dejar a su hijo hospitalizado. Asimismo destacó algunas acciones de remodelación de acondicionamiento que se están realizando, tal es el caso de la aplicación de pintura al hospital, el cual no se hacía en más de 15 años. De igual forma destacó que se tiene proyectado en fecha próxima la instalación de un tomógrafo, el cual vendrá a evitar traslados de pacientes para este servicio a la ciudad de Guadalajara. Finalmente añadió que seguirán incrementando los servicios. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar, pero que no hay día que no pensemos en ellos, que no nos demos cuenta de las situaciones que nos hacen falta y que saben que vamos a apoyarlos día con día más. Para Unir Noticias, Enrique López. Es la 1:20, tiempo para irnos a un corte y continuar con las notas policíacas al regreso aquí en Unir Noticias. Radio Costa 780. Ya es la 1:20. Mira nada más cómo vienes. Ah, enchilada. No, hombre, para enchiladas solo las del trompo. Senaduría El Trompo les ofrece todos los jueves y viernes por la noche riquísimos antojitos mexicanos. Ay, tostadas de lengua, cueritos de carnaza, mixtas. Ay, y las riquísimas enchiladas y sopes de pollo o picadillo. Y el pozole, tacos dorados, aguas frescas y gran variedad de postres. Senaduría El Trompo, les esperamos los jueves y viernes por la noche en Bárcena 165, letra A. Pedidos al 38-210-72. Sí, 38-210-72. El Trompo. El informe País presenta estadísticas sobre cumplimiento de la ley. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? 66% de la ciudadanía considera que no se respetan las leyes, mientras que 33% cree que sí. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe País en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. XCLD, orgullosamente regional. La nota caliente está en la información policiaca. Ha llegado el momento de presentarles la información policíaca esta tarde de jueves 25 de agosto del año en curso. En nuestra primera nota tenemos que informan de un choque en San Patricio, Melaque. Vamos a escuchar a Marco Corral. Informan de un choque en San Patricio. Con leves daños materiales, se registró en el cruce de dos calles de la localidad San Patricio un choque entre dos vehículos. Informó la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Ciguatlán que el percance se registró el viernes por la noche en el cruce de las calles López Mateos y Gómez Farías del citado destino turístico. Se impactaron el automóvil Volkswagen Jetta en color beige, modelo 2010 y con placas de circulación del Distrito Federal 423WWB que conducía un masculino de 25 años avecindado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, y una camioneta. La camioneta Ford Ranger en color azul marino, modelo 2001, con placas de circulación del estado Jalisco, que conducía un masculino de 45 años, con domicilio en el número 10 de la calle López Mateos, en San Patricio, Melaque. Ambos conductores resultaron ilesos. Para Unir Noticias, informó Marco Corral. Muchas gracias, Marco, por la información. Y en nuestra siguiente nota tenemos que, bueno, pues se reporta un robo en un local comercial. Esta nota también nos la proporciona nuestro compañero corresponsal, Marco Corral. Adelante, Marco. Robo en un local comercial.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Cihuatlán dio cuenta de un reporte de robo en un local comercial en el centro de la cabecera municipal. Informó la autoridad que una femenina de 33 años, empleada de un local comercial en el número 6 de la calle Álvaro Obregón, reportó que fue víctima de un robo el viernes por la noche. Dijo a los uniformados que cuando se disponía a cerrar el local comercial, en un descuido se llevaron su bolso, que estaba sobre un escritorio. Agregó que se percató que se llevaron también una cartera de mano con sus documentos personales y efectivo, así como el efectivo producto de las ventas del día. Los uniformados elaboraron la carpeta de investigación para que procediese con la denuncia del Ministerio Público. Para Unir Noticias, informó Marco Corral. Una con 25 minutos, tiempo de enlazarnos ya a nuestra sección deportiva. La emoción, la alegría, las proezas están en la información deportiva. Muy bien, y ya estamos en nuestra sección deportiva para escuchar los partidos que se realizarán este jueves con información que nos proporciona Héctor Guerrero Tetos, presentada en voz de Andrés Ramírez Pelayo. Vamos a escucharlos. Este jueves comienza un nuevo torneo de la Liga Alianza de Autlán. Abriendo la primera jornada de la competición, Caja Popular Cristóbal Colón recibe al Mar Verde en la Unidad Revolución a las 6:45 de la tarde. Lala ante el Atlético Bimbe a las 8 de la noche. Y Bimbo se enfrenta al UDG a las 9:45. Esos últimos partidos en la cancha de la Cosía Vidaurri. Continuando con la actividad de la jornada 2 de la Liga Fútbol Rápido del Ejidal. Hoy a las 8 de la noche, Alemania se enfrenta al Warriors. Una hora después, Escuadrón Suicida ante la Raza. Y para finalizar, a las 10 de la noche, Chelseros jugará contra el equipo de Banco Azteca. Para el día de mañana, cerrando la jornada y con mismos horarios respectivamente. Uniatet contra el Combo Express, Deportivo Nueva Generación contra el Bunkers y Cosimex contra Aves de Hierro. En estadísticas de la Liga Regional Centenario de Oro para mayores de 50 años, como líder del Grupo A, continúa el Zaragoza de Tenamaxlán, quien suma 52 puntos, guardando distancias con el PSV de Autlán, quien marcha en la segunda posición con 43 unidades, al igual que el Progreso del Grullo. En el Grupo B, Cáscara del Grullo llegó a los 54 puntos en su último partido, seguido de cerca por el Cruz Azul de Mezquitán, con 51 unidades, y 45 al Deportivo Autlán, quien se ubica en la tercera posición. Con información de Héctor Guerrero Tetos, informó para Unir Noticias, Andrés Ramírez Pelayo. Ser todo un campeón, usa Tenis Sport y Deportes el Campeón. Las mejores marcas en calzado y accesorios deportivos. Nike, Adidas, Reebok, Converse, playeras de la selección y equipos de primera división. Y atendemos con gusto en USA Tenis Sport, frente a la Plaza de Toros y en Deportes el Campeón, en Obregón 109 de Autlán y en El Grullo en calle Morelos 64. Es la una ya con 28 minutos, tiempo para despedir este su programa Unir Noticias, donde pues nos proporcionan día a día la información, el transcurrir de Autlán y de la región. Este jueves 25 de agosto, les seguimos recordando que estamos en la semana número 34 y hoy es el día 238 del año, únicamente por transcurrir 128 días para que termine ya este 2016. La temperatura máxima para hoy, 28 grados centígrados, mínima 18, con cielos principalmente nublados y posibilidades de lluvias, para que usted tome sus precauciones. Agradecemos a nuestros corresponsales, quienes trajeron para nosotros la información el día de hoy: Andrés Ramírez Pelayo, Marco Corral, Enrique López, y por supuesto también agradecemos a Héctor Guerrero Tetos en la sección deportiva. Ante este micrófono se despide Jessica Macías Zabalza, agradeciendo también el patrocinio de Sanatorio Autlán, donde usted puede encontrar consulta médica general y con especialistas como traumatólogo, oftalmólogo, licenciada en nutrición, dermatólogos, psicólogo y mucho más. Recuerden que Sanatorio Autlán está ubicado en la calle José María Mercado número 25, en el teléfono 38201-63.
Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos de este su programa, invitándoles para que continúen con nosotros en nuestra programación de Radio Costa. Está usted ya bien informado. Está usted bien informado. No te pierdas la próxima edición de Unir Noticias, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Radio Costa 780.